Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Resident Evil 0 HD Remaster. Como siempre, gente, un placer y un gusto teneros ahí al otro lado de la pantalla. Espero que el tiempo que gastéis aquí en el canal pues sea un tiempo bien invertido. Continuamos historia, continuamos aventura en compañía de los dos protagonistas. Por un lado tenemos a Billy Cohen, convicto a la fuga. Y por el otro a, por supuesto, Rebecca Chambers, ya sabéis, esta joven que forma parte del grupo STARS. Y en un nuevo entorno que ya conocimos al final del capítulo anterior, recordáis, refrescando un poco la memoria, habíamos detenido ese Ecliptic Express, ese tren, bueno, detenido, entre comillas, porque básicamente nos empotramos contra las instalaciones, contra este centro de formación, una vieja mansión que está, pues, bajo el control, por supuesto, de Umbrella. Y aquí, en principio, pues vamos a todas estas salas, en todo este laberinto que es esta mansión, pues va a desarrollarse la gran parte de la historia de este Resident Evil 0. Vale, tenemos cosillas que por hacer, cosillas que descubrir, muchos lugares que visitar. Ahí vemos a Billy cómo mira, pues, esas esposas. Lo primero, mapa, centro de formación, primera planta. Tenemos el punto de guardado, todos los ítems en esa esquinita. Ahí lo vemos con diferentes colores y dos puertas. En la planta 2 tenemos dos puertas, una a izquierda y esa otra de frente, que está enfrente de esa, justo delante de esa estatua que tenía agarrada esa pesa. Vamos a subir arriba. Vamos a ver. Vamos, por supuesto, junto a nuestra amadísima Rebeca. Antes de eso, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Ey! Tenemos aquí cosillas. Esto lo vamos a desechar. Vale, y esto también. Vale. ¿Qué tiene el bueno de Billy? Vamos a combinar. Vamos un pelín justos. Pelín justos, por no decir bastante justos. Vale, deme esto para aquí, por favor. Vale, y vamos con Rebeca. Vale, pues vamos a subir. Ahí tenemos al Dr. Marcus. Y como digo, sé que me repito más que el ajo, pero por favor dejadme decir una vez más qué bien se ve este cero en... Además, en esta versión de PC con esos 60 frames, es un lujazo terrible, de verdad, un lujazo terrible. Emocionadísimo, estoy emocionadísimo, de verdad. Es que se ve tan bien, se ve tan bien. Vale. Tenemos una nota. Aviso a todo el personal. El documento está muy deteriorado y algunas secciones son casi ilegibles. Los investigadores de la vacuna y de los agentes infecciosos deberán reunirse con regularidad. Estas reuniones tendrán el código de seguridad 5 y se convocarán en los siguientes lugares: sala de control de la primera planta, oeste, y sala de reuniones de la segunda planta, sureste. El código de entrada será 815. 815. Gracias. Aviso a todo el personal. Cuervos, Es la foto de un hombre con una bata de médico. Es un cuadro de un caballo a galope. Es una chimenea muy vieja. Solo hay algunos restos de ceniza. ¿Qué pudo pasar para que esta planta se ha marchitado? ¿Qué pudo pasar para que esta columna falte la mitad de la columna? Nuevo ítem. Coger palanca de cabestante, sí. Nos vamos, Billy. Billy, vienes conmigo, ¿no? No te habrás quedado ahí dentro porque te estás a medio metro mío, ¿no? Vale, bien, bien. Bueno, pues tenemos un nuevo ítem. Vamos a examinar. Parece una palanca. La palanca de un cigüeñal con un extremo cuadrado. Bien. Vale, aquí tenemos otra sala a la que vamos a poder acceder. Como veis, esta era la estatua a la que me refería. Hay algo escrito en la base. Cuando el bien y el mal estén en equilibrio, una nueva senda se abrirá ante ti. Pequeño puzzle, pero bueno. Esa es otra historia que ya veremos más adelante. De momento lo dejamos. Parece una sala de conferencias. Y aquí hay una nota que no podemos coger por este lado.
pero sí por aquí. Vale. Normas para empleados. Objetivo del centro de formación. Este centro verá el nacimiento de una nueva generación de empleados modelo que servirán a la corporación Umbrella. Solo los mejores empleados, con independencia de su sexo, raza y credo, podrán superar la estricta y rigurosa formación que les espera y serán ellos los que se conviertan en los futuros líderes de la corporación Umbrella. Esperamos con ansia sacar todo lo mejor de nuestros empleados. Directrices del centro de formación. Disciplina, obediencia y unidad. Estos tres valores son los principios básicos que todos los empleados de la corporación Umbrella deben observar. Es nuestra ley máxima. No se deberá olvidar nunca. La entrega del proceso de formación acabará llenando de honor al candidato y a la misma corporación. James Marcus, director, Corporación Umbrella, Administración del Centro de Formación. Lavado de cerebro incoming. Casi nada, ¿eh? Centro de formación donde te enseñan, ¿eh? Te dicen lo que tienes que decir, cómo lo que tienes que hacer. Bueno, y aquí ya vi ítems yo a lo lejos. ¿Qué tenemos aquí? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, esta es escopeta. Munición de escopeta y tenemos otra cinta. Perdón. El rifle que llevamos, que por cierto, vamos a llevarlo. El rifle que tenemos, aunque lleve el nombre de rifle, utiliza la munición de la escopeta. Utiliza esa munición. Realmente no le pusieron el nombre más apropiado. ¿Aquí a dónde vamos? Vale, de momento esta parte vamos a dejarla ahí. ¿Por qué? Porque no quiero llevarme... Quiero dejar un par de ítems. Quiero dejar, por ejemplo, la cinta. Quiero dejar... Pero bueno, está bien saber dónde nos lleva esto. Vale, aquí hay una puerta que, como veis, pues tiene esas espadas cayendo sobre ellas. No se puede pasar. Las espadas de los caballeros impiden el acceso a la puerta. Qué chulo, tío. Y una puerta que está cerrada. Está cerrada por el otro lado. Vale, o sea que más adelante se abrirá. En principio, no recuerdo exactamente a dónde. No tengo ni idea de dónde da esa puerta. Pero bueno, ya lo sabremos. Lo dicho, que el rifle, pese al nombre de rifle, utiliza la munición de la escopeta. Entonces es como una escopeta de dos cañones, por decirlo de alguna manera. Larga, rifle, no sé, una movida un poco rara. Vale, esta está cerrada. Está cerrada por el otro lado. Esta recordáis que ya habíamos visto en el mapa que no se podía utilizar. Vale, pues nuestra pequeña... vamos a coger... Sí, para llevarlo todo. ¿Llevamos la escopeta? ¿Qué os parece? ¿Llevamos el rifle? Sí, vamos a llevarlo. Ah, necesito dos espacios. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Aquí, a ver si nos permite... No va a haber ningún problema, porque obviamente nos va a permitir. Vamos a desechar esto. Vamos a... Vamos a darle esto a Billy. Y vamos a llevar el rifle, por ejemplo. Vale, cogemos el rifle. Y pito, pito, gorgorito. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Derecha, venga, va. Vamos a la derecha. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Vale. ¿Dónde vas, men? Vale, no gastes más balas, por favor, Billy. Disparando al tobillo, ¿eh? Disparando al tobillo, Billy, vaya grande. Bien. Esto me parece a mí que fue la última cena de alguien. ¡Oh, y esas balas! Esas balas... Esas balas nos puede dar la vida ahora mismo, ¿eh? No lo podemos coger. No, porque no podemos, obviamente. Pero Billy sí, ¿no? Billy arrapiñé aquí lo que haga falta. Por favor, Rebeca, apártate, hija mía. Gracias. Vale, pues vamos a ver si podemos... Vamos a ver si podemos... Vamos a combinar. Vale, y... Nada, vamos a dejarlo así. ¡Qué demonios! Rebeca... Rebeca lleva la escopeta, o sea que ella va servida, qué demonios. Vale. Vamos, Billy, guapo. Vale, una puerta está cerrada. En la puerta he dibujado un fuego. Vale, es la cocina. Al fondo de la encimera hay varios utensilios de cocina. Este debe ser la cocina. Pues obviamente es la cocina.
Mirad las moscas en la luz, eh. O bueno, moscas. Diría polillas, más bien. Este buen hombre no tiene nada. Este buen hombre tiene una pinta de que se va a levantar. El grifo de lavado está oxidado. No sale ni una gota de agua. Bien. Obviamente me acuerdo de cosas, pero otras cosas no me acuerdo. Supongo que según vayamos jugando, iré recordando. Esta zona, la verdad, es muy, muy amplia. Hay mucho que... Vamos, Billy, dale duro. Vale, 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 Billy. Relax. Bien. No tengo balas. Rebeca no debe tener una mierda de balas. Uf, qué mala pinta tiene esto. Vale, parece que no se levanta. Bien. Importante, vamos a cambiar a Billy. Estatua negra, una estatua. Una estatua que tiene una pinta un poco sospechosa. Vamos a echarle un vistacillo, a examinar. Hace como un demonio, ¿eh? Ese ala como de murciélago. Una inquietante estatua con un solo ala. Hay un pequeño agujero en la parte de atrás. Vale, tenemos dos huecos. ¡Wow! Vale, estupendo. Bien, 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 bien. Cogemos escopeta, hombre. Nueva pregunta. Vale, pues nada, volvemos. Bien, vámonos. Como estamos de aquella manera con la munición, no sé si... Vamos a volver de nuevo al hall. Vamos a dejar objetos. En esta parte, digamos que es zona segura, siempre. Lo que es la parte de este gran hall, esta gran entrada del centro de formación, es siempre zona sin peligro, zona segura. Y es muy útil para dejar ítems. Además es una zona enorme y nos permite dejar muchísimas, muchísimas cosas por ahí tiradas. O sea que nosotros encantadísimos. Vale. Bien, a ver... Vale. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a combinar esto. Sí, vamos a ir así. Vale. Estupendo. Vamos de nuevo con Billy. Y no recuerdo exactamente si está completa. Ya lo veremos más adelante. Pero de momento, para olvidarnos un poco y... Pues... ya sabéis. Liberar espacio. Esa especie de... Bueno, esa especie no. Esa estatua. Pues vamos a... Nos va a hacer falta algo más. Pero de momento, para que veáis cómo va, pues se colocan en este... En esta... En esta pesa, ¿no? ¿Romana se le llama? ¿Es una pesa romana? Podríamos llamar... Creo que se llama así. Pesa romana. Vale, pues vamos a continuar. Porque... por ejemplo, por aquí en alguna zona se nos quedó algo. Billy va un poco fastidiado, ¿eh? Billy va bastante, bastante en las últimas de munición. Billy va un poco en la mierda, por no decir. Vamos a intercambiar esto para que eso tenga un hueco, por lo menos Rebeca. Vale, vamos a ir así, a ver qué tal se nos da. Rebeca ahora tampoco está para mucho tirón, veis que está en amarillo. Ya si recibe otro ataque, pues ya pasará a naranja y entonces ya irá con la mano al costado como quejándose. Este amigo no se va a levantar, ¿no? No. Da todo el mal rollo ahí el colega, vamos, da todo el mal rollo. Bueno, pues tenía... Uy, madre, que tiró el café, lo que me faltaba. Vamos a dejar aquí a Rebeca. Roger.
Esta parte me parece que no podíamos pasar. Exacto. Ahí esa. Mira, vemos ahí dos plantas verdes. Está esta caldera activada. Y está echando vapor. O sea que obviamente no vamos a poder pasar. Bueno, pues esta zona de momento nos olvidamos de ella. Y vamos a dirigirnos a la zona que vimos. Vamos a dirigirnos a la zona que encontramos ahora. Esta habitación donde había esa escalera que parecía que subía. Bueno, parecía que subía, no, subía. Y a ver dónde nos lleva. Bueno, también podíamos coger. Vamos a coger esto, claro que sí. Sí, vamos a coger el tanque de gasolina. No vamos a dejar aquí cosillas. Esto realmente parece como una especie de almacén trastero, ¿eh? Algo así. Vale, vamos, Billy. Arriba, subimos. Uf. Uf, qué desgraciado, chaval. Qué desgraciado. ¿Cómo está Rebeca? Nos queda una bala. Vamos aquí a aguantar lo que podamos y más. Vale. 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 Están los tres muertos. Estupendo. Cuatro. Están todos muertos. Uf, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale. Tenemos una hierba verde. No puedo cogerlo, pero sí puede cogerlo Billy, ¿verdad? Billy, tú sí puedes cogerlo, ¿eh? Guapetón. Cogemos. Y cogemos, vale. Bien. Vamos a recargar. Recarga bonita. Estupendo. Y ¿dónde nos lleva esto? Una puerta de madera. Abrimos. Ah, estupendo, vale. Damos a como a esta especie de salón de actos. Vale, vale, genial. Bueno, pues esa parte ya la tenemos abierta, estupendo. ¿Qué más tenemos por aquí? Había una cosilla que había que echar un vistazo, que era justamente, pues, este atril. Que nos pide algo, si no recuerdo mal. Seguridad, sistema de seguridad. Salida de emergencia bloqueada. Se necesita el disco del sistema para desbloquear los cierres. Vale. Esta parte de momento no podemos hacer nada con ella porque ya ves que nos pide. Nos pide una especie de disco. Bien. Vale. Salimos aquí. Esa parte superior, esa sala, era donde encontramos la manivela de cigüeñal. Y aquí de momento ya, a este lado, no podemos hacer nada más. Vale. Vamos a ver un poco la situación, a ver cómo estamos. Vale, esto por ejemplo podríamos dejarlo. Vamos a dejar la gasolina. Vamos a dejar la gasolina. No tenemos. Vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí. De momento no tenemos. No tenemos botellas, o sea que no podemos hacer nada con ellas. Billy está en las últimas. Lo de Billy es un problema, ¿eh? Ya os lo digo yo que lo de Bill es un problema. No tenemos munición, tío. Lo que podemos hacer únicamente es que Billy. Vamos a usar una. Vamos a desechar esta. Vale. Vamos a hacer que Billy coja la. El rifle, por ejemplo. El rifle. Y hacer, por ejemplo, cambiar un poco, darle un poco de munición. Darle unos cartuchos. Sí, así. Sí, ¿por qué no? Me gusta, vale.
Había una sala o una zona en la que... Ah, entramos. Y era justamente... Vale, tenemos que volver atrás. Sí. Tenemos que volver atrás. Había una puerta por la que podíamos entrar. Que era en esta sala. Voy a hacer una cosa. Voy a poner a Billy. Voy a poner a Billy de pasivo. Voy a hacer que no se tire al pisto. Porque ahora mismo me da un poco de... No, no era por aquí, perdón. Se me va la pinza, lo siento. No venía pensando en otra cosa. Era... arriba, lo siento. Se me va la pinza. Venía pensando en maquinando a ver cómo íbamos a hacer el tema. Voy a poner a Billy en pasivo para que no gaste munición de escopeta. Porque la zona que vimos antes la recuerda un pelín, ese pasillo. Y creo que sea donde va. Y no creo que ahora mismo haga mucha falta. Vamos a poner habilidad de pasivo. Vale. Bien. Vámonos, Billy. Tú no aguanta, ¿eh? Tú no dispares. Vale, volvemos de nuevo a la zona donde vinimos. De momento nos está saliendo bastante bien. Tenemos ahí bastantes recursos. Lo único un pelín negativo es que vamos un pelín justos de munición. Vamos bastante justos de munición. Tenemos cartuchos de escopeta y tal, pero cuanto menos gastemos, mejor. Vale, este buen hombre... ¿Qué? Bien. Recarga. Venga, pórtate bien, ¿eh? A la cabeza. Todos a la cabeza. Bien, estupendo. Grande, Rebeca. Eres una campeona, Rebeca. Eres una campeona. No hay más. Ya cómo toma el mando, de la situación. Está cerrada. En la puerta he dibujado un fuego. Vale, aquí tenemos necesitamos pues otra llave para esa sala. Una sala que habíamos encontrado aquí, justamente esta. Y otra en la zona de la cocina. Vale. Aquí tenemos un plano. Vale, centro de formación, planta 2. Esa puerta está cerrada. Esa otra también. Sí. Hay mucha puerta cerrada de momento. Vale, plano de formación. Estupendo. ¿Qué tenemos aquí encima? Y cofín A. Esto es para otra historia. Y aquí vemos un cuadro que representa a un anciano sosteniendo una vela, ¿no? El anciano sostiene una vela en la mano. Esta luz te mostrará el camino a la verdad. Y aquí vemos un candelabro, bueno, una lámpara, y completamente igual a la que tiene este buen hombre en el cuadro. Obviamente, la llama se ha apagado. Recordamos que Billy tiene el mechero, pero al usarlo no nos permite... cambiar de objeto personal. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah, mira! ¡Meca! Esto no lo había visto, tío. Esto no lo había visto. Entiendo. Madre, qué feo, tío. Por favor. No sabía esto, ¿eh? Acabo de verlo ahora mismo. O sea que no se nos da... un traje. Va de fucker, ¿eh? El amigo... ¿Y Rebeca? Ah, también. Ah, este era el que yo comentaba. Creo que lo comenté en algún capítulo. Este de vaquera. Ah, o sea que nos da... Stars 2002. Animadora. Resident Evil Deadly Silence. Resident Evil... Ah, no, miento, es cierto. Este es Resident Evil 1, cierto.
Cierto, me sonaba a mí, pero es del Resident Evil original, vale. Y Resident Evil 0. ¿Camisetas? ¡Ostras, qué chulo, tío! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Este tiene camisetas? No, este solo tiene trajes. ¡Qué chulo! El problema es... ¿luego se puede cambiar? Joder, me tengo curiosidad, tío. ¡Ah! Se nos va a asociar igual. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Sí. Luego podemos cambiarlos, tío. Y a ver, Billy. Es que no sabía esto, ¿eh? Vaya grande, tío, vaya grande. Hombre, vamos a Billy, la verdad. No me hace mucha gracia ninguno de los de Billy, ¿eh? Hombre, este de Wolf Force es horripilante, tío. Madre. Horripilante, tío. Qué feo, por favor. Bueno, vamos a poner a aquí el bono de Billy igual. Y por ejemplo, a Rebeca. Hombre, tampoco. No desentona mucho con esa camiseta, ¿eh? Tampoco penséis. No queda feo. Hombre, los otros, a ver, de cuero. No me hace mucha gracia, sinceramente. Mira el tatuaje que lleva de una mariposa. No me hace mucha gracia. Hombre, el más cachondo, el que más mola, es el de animadora. La animadora es un puntazo, tío. El de animadora es un puntazo, sí. Pero bueno, no está divertido, pero bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo. Pero bueno, está chulo. Pues mira, fue ahora mismo, me di cuenta ahora mismo cuando fui a utilizar el mechero. Bueno, pues lo que os decía, vamos a cambiar, vale. Y veis que no nos lo permite usar. No permite usar ese mechero, que básicamente era lo más normal. Pero bueno, pronto pues sabremos por qué. Vale, vamos a investigar por aquí. Una vieja biblioteca. En esta librería hay una amplia selección de libros. No parece que haya nada interesante. Y aquí... es el mando de un cabestante para un ascensor. Hay un agujero cuadrado en el panel. Vale, el bueno de Billy. I'll go alone. Okay. Muévete, Rebeca, cielo. Gracias. Vale, vamos a utilizar aquí. ¿Perdona? Sí. ¿Cómo que no hay que utilizarlo? Claro que hay que utilizarlo. No fastidies. No me trolees. Ahí. Vale. Vale, ahora está perfectamente. La palanca para el cabestante. Bien. Obviamente, Billy es el más fuerte. Rebeca tiene que subirse en esta especie de ascensor. Pero es Billy el que va a accionar, porque, como bien decía, una de sus habilidades es que es mucho más fuerte, puede mover objetos pesados, puede tirar más fuerte. Vale, vamos a ver qué tal va... Me da un pelín de miedo, tío, la verdad, ¿eh? Nada, adelante como campeones. Venga. Vamos. Ahí va Rebeca, pobrecilla. Bicho asquerosísimo, tío. Bicho asquerosísimo, tío. Pero muy mal rollo esta especie de saltamontes gigantes. Bueno, llegamos a una zona que parece como una especie de torre del reloj, ¿no? Vemos que mecanismo. Atrás. Bien. Grande Rebeca. Ahí, qué bien suena eso, tío. Vale. Lo dicho, después de eliminar esta especie de... vamos, de cigarras gigantes... Es un reloj bastante imponente. En la esfera falta el minutero. Falta una pieza. Podemos todavía andar con... Vale, no parece que haya nada especial. No puedo recoger esto ahora. Ah, en serio, no puedo recogerlo, tío. En serio. Bueno, pues vamos a hacer una cosilla.
Vamos a desechar de momento esto. Vale. Cogemos la munición, la recargamos en nuestro arma. Sin ninguna historia, ninguna complicación. Combinamos. Vale. Es que me da rabia gastarme esa planta verde. Vale, cogemos el microfilm. Y listo. Esa parte está cerrada. Y aquí no hay nada. Hay una puerta. Cuervos. Y ahí al final hay una puerta. Si corremos... Vale, si corremos... ¿Llegamos? Sí, bien. De momento los cuervos tampoco nos hicieron mucho daño. ¿Y aquí qué? Vale, esta zona... Esta zona... De momento, voto... Voto de momento... Vamos a tener que volver. Vamos a tener que volver. Ahora mismo vamos muy petados. No lo veo un buen momento para ir. O sea que vamos a dejarnos de historias. Vamos a dar la vuelta. Vamos a desandar lo andado. De momento conseguimos lo que queríamos, que era desbloquear o llegar a esa biblioteca. No sé si aquí siguen habiendo... Sí, claro. Estos desgraciados aquí siguen. ¡No! ¡Uy, corre, Rebeca, por tu madre! Vale. Malditos pajaracos, tío. Es que... ¡Ah! Esta herida... No, de momento aguantamos, ¿eh? Seguimos como estábamos. Vale. Bueno, Billy, tío. De momento... Oye, un segundo. ¿Y esta zona de aquí? No, no había nada. Vale, Billy. Muchacho. Abajo. Ah, ya nos sirve. Vale. O sea que tenemos que dar la vuelta con Rebeca sí o sí. Vale, pues nada. Pues entonces... Pues entonces nada. Entonces como una campeona, Rebeca. No hay otro, cielo. No nos queda otra. Oye, de verdad, dejadme un poco en paz. Vale. No, ahora parece que se... Están por otra zona, por lo menos. No, aquí está, miren a tope. ¡Ay! Había una roja ahí. Pero bueno, tampoco podemos cogerla ahora. Rabia, tío. Bueno. De momento vamos a dejarles otras. Ya vendremos por ahí por ello. Vamos a tener que volver de otra manera de sí o sí. O sea que... Vale, aquí vemos esta puerta. Y como vemos, pues no podemos acceder a ella. Lo mismo. Vemos ese par de espadas que caen sobre la puerta y no nos permiten pasar. Las espadas de los caballeros impiden el acceso a la puerta. Bien. Aquí hay unas escaleras... Ahora estamos en primera planta. Y con esto vamos a abrir una de... Bueno, primera no, perdón, segunda planta. Va, porque veníamos de la zona del reloj. Vamos a abrir una de las puertas que dan acceso al hall. Entonces vamos a abrir esta puerta y vamos a dejarlo aquí. Abrimos y llegamos a zona segura. Abrimos y llegamos a zona segura. Llegamos justamente a esta zona donde... Donde, como digo, estamos, vamos, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de agobio. Vamos a dejar un par de cosillas y luego vamos a hacer que el bueno de Billy... Vamos a ver si nos permite dejar alguna cosilla más. Vamos a dejar esto. Vale. Sí, de momento podemos dejarlo así. Vamos a ver, Billy, hijo mío, regresa con nosotros. Vale.
Vamos a llevar esto por si acaso. ¿Qué es el rifle? Vale, y vamos a desandarlo andado. Vamos a salir ese pasillo, vamos a salir al centro de forma como, o sea, sala de reuniones y de nuevo a la zona principal. Vamos a pasar aquí de este, bien. Que respameó ahí porque el amigo le dio la gana, no sé de dónde vino. Pero bueno, si está ahí por algo será. Vale, salimos, estupendo. Salimos por aquí, vamos a salir a segunda planta, parte superior, justo enfrente de la estatua, y Rebeca estará abajo esperándonos. Genial. Genial. Vale. Vamos a reunirnos de nuevo con Rebeca. Aquí estamos juntitos, de nuevo, los dos, sin ningún tipo de problema. A ver si Billy... Billy podemos dejarlo así, ¿eh? Sí, podemos dejarlo así perfectamente. Bueno, pues a ver, gente. Cinta, por aquí. Tenemos esto petao de porquería, ¿eh? Petao completamente de porquería. No, ¿viste? No, no quiero coger la hierba verde. Quiero coger la cinta que hay al lado. ¿Esa? Esa, vale, estupendo. Bien, y vamos a utilizarla para guardar. Máquina de escribir, guardamos datos. Vale. Volvemos con Rebeca, 04, vestíbulo. Estupendo. Bueno, gente, pues hasta aquí el capítulo de hoy de este Resident Evil 0 Remaster, HD Remaster. Capítulo que de momento pues lo centramos bastante bien. Vamos bastante bien de suministros. El único problema, tenemos ahí un poco de escasez de munición de pistola. Vamos a ver si poco a poco vamos abriendo más puertas, vamos descubriendo más de este centro de formación de Umbrella. Una parte genial, realmente, esta del centro de formación. Una mansión que... una casona, una mansión, un edificio que merece la pena pues perderse por sus habitaciones, con cuidado, que es un sitio bastante peligroso. Pero bueno, que de momento, pues en estos primeros minutos, pues está siendo una pasada, y sobre todo está siendo una pasada por disfrutarlo de nuevo en vuestra compañía. O sea que no robo más tiempo. Like y favorito si os gustó. Dislike si no os gustó. Dejad como siempre en comentarios lo que queráis, para que para eso están. Para que comentéis, para que charléis entre vosotros, me preguntéis lo que queráis. Y por supuesto nos vemos en otro capítulo del Let's Play de Resident Evil 0 HD Remaster. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.